los días los jóvenes durante la tarde se reúnen en el Coliseo para llevar a cabo sus entrenamientos en esta disciplina, que les permite estimular el equilibrio físico y mental, además de lograr una vida más activa y saludable. Los beneficios es que se mejora la coordinación, la resistencia, la saltabilidad, la flexibilidad, la fuerza de los dos trenes superiores e inferiores. Con la práctica y eso, y me quedó gustando pues. Yo sufro de asfixia. Entonces, desde pequeño, el único deporte que se me ha facilitado practicar es el voleibol. Pero a medida que crecí, esto fue fortaleciendo mis pulmones. Porque gracias a eso, la respiración, que lo tengo que controlar gracias a él, he mejorado ese estado. En general, este deporte es muy completo por todos los beneficios corporales. Activa la concentración en cada jugada y forma lazos de unión entre los compañeros, mientras se goza de este espacio que tiene como propósito final el entrenamiento para futuras competencias. El trabajo en equipo, pues, la unión de todos. Es muy bueno cuando todos tienen buena actitud y están animados para jugar, pues eso también me anima a mí mucho y es lo que más me gusta de un entrenamiento. Me divierto en la cancha y sé lo que estoy haciendo porque confío en mis capacidades y cada vez que estoy en la cancha me entrego pues el 100% en mí. No te quedes en casa, anímate y haz parte del equipo de voleibol. No hay restricciones en la edad, acércate a la Casa del Deporte y obtendrás más información. La invitación es a que practiquen el voleibol, que es un deporte bonito, no es un deporte de contacto, es un deporte elegante, se trabaja toda la semana. En estos momentos el enfoque es más hacia juegos intercolegiados y juegos escolares.